Mariano Ortiz, referente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de la Ciudad de Rosario, participando de las estas jornadas internacionales Puerto Rosario que se están llevando a cabo justamente aquí en la fluvial de la ciudad. Así es, Antonio, estamos participando en la sexta jornada de deportes internacionales que organiza la ENAPRO. Nos invitaron a este evento y la verdad que el gremio es la primera vez que participa de esta jornada. Estamos, bueno, con la expectativa de todo esto que se viene, con referido a la tecnología y el puerto, y la verdad que es muy interesante para nosotros y para el puerto, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas jornadas en cuanto a la capacitación, a la formación de los trabajadores, de los afiliados al SOMU? La capacitación referida a los trabajadores al SOMU, sinceramente es muy importante. Nosotros estamos capacitando todos los días y arduamente desde la escuela del SOMU, a través de la Armada, a todos los trabajadores, lo que es seguridad, lo que es el PIP, que refiere a la seguridad internacional, referida a los puertos también, ¿no? Claro, bueno, y en este sentido, ¿cómo están encarando la capacitación desde el gremio? El gremio hay curso dos veces al mes en todas las capacitaciones debido a la demanda que tenemos, así que estamos trabajando para que todos los afiliados puedan llegar a estar capacitados realmente como hoy nos exige las fuentes laborales y las empresas a través del gremio, ¿no? Bueno, hablando del ámbito del trabajo, del mundo del trabajo, está complicado, ¿no?, el asunto en varias actividades. ¿Cómo está precisamente en lo que refiere a los embarcados, ¿no? ¿Hay alguna amenaza de despido? ¿Hay posibles despidos en puerta? Sí, hay amenaza de despido. Sinceramente estamos preocupados por la situación económica que está pasando en el país, por la crisis que tenemos, y estamos muy, muy agarrados. A lo que me refiero agarrados es... Está muy preocupado en el sentido de que por ahí no nos acompaña el Ministerio de Trabajo con referido a las paritarias y demás, pero bueno, es cuestión de seguir luchando, seguir pidiendo y seguir exigiendo nuestros derechos, que son los derechos de los trabajadores, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos.